La energía solar en México tiene un enorme potencial de generación de vastas cantidades de energía eléctrica. Un 70% de su territorio representa una irradiación superior a 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado al día, lo que lo convierte en un país muy soleado e implica que utilizando la tecnología fotovoltaica actual, una planta solar de 25 kilómetros cuadrados en cualquier lugar del estado de Chihuahua o en el desierto de Sonora, que ocuparía el 0.01% de la superficie en México, podría proporcionar gran cantidad de energía eléctrica para grandes pueblos y ciudades de México. La energía solar fotovoltaica se ha desarrollado en México a un ritmo cada vez mayor en los últimos años, contando actualmente con más de 200 megavatios instalados. Actualmente en México existen varios proyectos fotovoltaicos para dar energía eléctrica a mercados, a oficinas de gobierno y hasta pueblos y ciudades enteras. Hace unos días, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, anunció un megaproyecto fotovoltaico que está a punto de ser terminado, conocido como Proyecto Fotovoltaico La Pimienta. Es un proyecto de Campeche, desarrollado de la mano de los campechanos. El parque tendrá una generación de energía solar de unos 300 megavatios. Y desde Campeche se distribuirá a todo el país. Y así contribuir al desarrollo energético de México de manera sustentable. Este parque se ubica en el municipio del Carmen, en una superficie de 700 hectáreas, en las que se están instalando un total de 1.031.940 paneles solares. El parque generará energía limpia suficiente para suministrar a cerca de 300.000 hogares en México. Este proyecto representa una inversión de 340 millones de dólares, generando miles de empleos en la zona durante su construcción. El Parque Solar La Pimienta representa un compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental del país a través de la generación de energías limpias. A su vez, está encaminado a desarrollar proyectos en armonía con el medio ambiente, contribuyendo al progreso de las comunidades en que se desarrolla su actividad. Los beneficios que se ven en este gran proyecto evitará la emisión de más de 594.989 toneladas de dióxido de carbono anuales. Ello equivale a retirar de circulación más de 126.325 automóviles. Además, contribuye a rebajar los costos de la energía eléctrica a largo plazo. De igual forma, ayuda al desarrollo sustentable del municipio del Carmen en el estado de Campeche, convirtiéndolo en un referente en el desarrollo de energías limpias y renovables en el país. Este gran proyecto representa una fuente de energía totalmente segura y sin impacto para la salud o el medio ambiente durante su operación. Los módulos no reflejan luz ni tampoco producen calor. Los paneles fotovoltaicos están hechos de silicio. Este material no es tóxico ni contaminante y es totalmente reciclable. El Parque Solar La Pimienta se sitúa en el municipio del Carmen, en el estado de Campeche.
está en una locación ideal por las condiciones climatológicas en donde abundan los días despejados y se registran índices óptimos de radiación solar todo el año. Este gran proyecto se está construyendo cerca del poblado de Vista Alegre. México está avanzando en este tipo de proyectos, generando energía eléctrica a partir de los rayos del sol. De igual manera, en el estado de Sonora se está construyendo un gran proyecto de energía solar para proporcionar electricidad barata a la península de Baja California, una de las áreas que cuenta con gran desarrollo en la parte norte del país. Se espera que México experimente un mayor crecimiento en los próximos años, con el fin de alcanzar el objetivo de cubrir cerca del 35% de su demanda de energía a partir de energías renovables en el año 2024. Vienen a platicarnos de este parque fotovoltaico La Pimienta, que ya pronto vamos a inaugurarlo. Es correcto, gobernadora, si me permite, nada más quiero enfatizar que el parque solar La Pimienta es el primer parque fotovoltaico en Campeche, autorizado, construido y terminado en la administración del presidente López Obrador. Es una oportunidad importante, se encuentra ubicado en la zona de la Huacatal, en los municipios de Carmen y Palizada. La inversión es de 340 millones de dólares, o sea, esta es una parte importante. Está fondeado con varios bancos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Esta planta, es importante explicar, va a generar 300 megawatts, que para ponerlo un poquito en castellano, implica brindar energía eléctrica a 300.000 hogares. O sea, en números redondos, es la totalidad de las viviendas de Campeche, y por ser el único beneficiario de la energía eléctrica, la Compañía Federal de Electricidad, la CFE, implica que el apoyo no es únicamente para Campeche, sino es para toda la península. El proyecto se convierte así